carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval febrero. La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero. Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos en sábado 16 de febrero de 2019, segunda noche de carnaval, segunda noche de fiesta carnavalesca en el Teatro Municipal. Familia del Carnaval, bienvenidos, ponemos en marcha este segundo programa que en directo hace la Televisión Pública de Écija, Écija Comarca Televisión. A lo largo de toda esta noche serán nada más y nada menos que 5 las agrupaciones que pasen por el Teatro Municipal. Le vamos a contar con detalle todo lo que se viva, tanto en el escenario como en el patio de butacas, en el Ambigú y quién sabe, si aquí arriba también, donde nos encontramos nosotros, les ofreceremos imágenes y detalles de todo lo que va a ocurrir en este teatro esta noche, como decíamos, segunda de carnaval. Carnaval que comenzaba ayer viernes, día 15, y que se prolongará hasta el día 2 de marzo con la culminación, con ese desfile de carnaval por las calles de Écija. Esta noche tenemos, se los cuento ya, la chirigota Qué bello es vivir, pleno al 15, vamos a ver de qué van. Nos hemos quedado en cuadro, el cuarteto, la chirigota Vendrá el descanso y después las dos chirigotas En la puerta te espero, la chirigota de Fernando y la chirigota Los que llaman dos veces de Paco Pepeque. Ese es el repertorio que tenemos previsto para esta noche aquí en el Teatro Municipal. A todos, bienvenidos, estén donde estén, nuestro saludo especial desde Écija, a los vecinos de la comarca y a todos los amigos que nos siguen a través de internet, a través de nuestra página, en este caso nuestra dirección que pueden encontrar en YouTube, Écija Comarca Televisión. Ahí pueden encontrarnos y seguir la fiesta del carnaval en directo. No sé si estamos en disposición de buscar ya alguna imagen del escenario o imagen de Ambigú, donde tenemos esta noche de nuevo al compañero Daniel Pastrana. Recordarles que el carnaval prosigue, aunque termine esta noche aquí en el teatro, vamos a tener carnaval en los barrios écijanos. No pueden perderse, como no puede faltar ningún año, el barrio de la Fuensanta. Será próximo jueves y el viernes, cuando se celebre esa fiesta especial en su sede vecinal. Allí acudirán las agrupaciones y tendrán su fiestecita carnavalesca. Eso será el jueves 21 y el viernes 22 a partir de las 9 de la noche. También tendremos fiesta el fin de semana que viene, en concreto el sábado 23... a partir de las 4 y media de la tarde, con el Carnaval Chico, el pregón de Sara Muñoz Jaime y el certamen de parejas de carnaval, y el domingo 24... las agrupaciones infantiles desde las 12... aquí en el teatro. Recuerden que tienen ese, ¿lo ven?, ese panel verde, ahí pueden hacerse una fotografía carnavalesca y se la pueden llevar de recuerdo a su casa directamente, totalmente gratis. Daniel, buenas noches. Daniel Pastrana. Buenas noches, María del Valle. Buenas noches a todos. Segunda noche de carnaval aquí en el hall del Teatro Municipal, que tan precioso ha puesto el personal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Y bueno, como veis ya la gente entrando en sala, porque prácticamente está a punto de comenzar, pero ahí también tenemos un muy buen ambiente, en el Ambigú del teatro. Vamos a entrar un poquito, si Fali puede, a ver Fali. Y vemos, captamos también el ambiente que tenemos aquí en el Ambigú. Hablamos, a ver, mira, tenemos aquí al amigo Leo. Leo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Que te echamos de menos en el escenario. Afónico, ya, pero está uno ocupado ahora mismo en otras cosas, ¿no? No puede ser. Implicado en el deporte de mi hija y no tengo tiempo ahora mismo para... No se puede, ¿no? No hay tiempo para... Bueno, disfrutamos el carnaval de otra manera, ¿no? Exactamente, desde fuera. Leo, yo me acuerdo que tú fuiste parte del peñascazo allá por aquellos años, ¿no? No recuerdo ni qué año fue, tú seguramente lo tengas más... Bueno, el peñascazo exactamente sale en el año 93. No obstante, en el 92 ya estuvimos juntos el grupo de amiguetes haciendo cositas. Y imitamos lo que fue la chirigota de los hermanos Estrambolini de Cádiz, que fue cuando vinieron los borrachos aquí al Teatro Cabrera, y estuvimos con ellos, en fin.
llevábamos algunos años antes, ya estábamos juntándonos en el sótano de los Navarrete, haciendo los primeros pinitos e intentando imitar las coplas de Cádiz. Y luego manteniendo el carnaval cuando estaba en sus horas bajas también, ¿no? Que tú has sido de los pioneros que siempre has estado ahí al pie del cañón, ¿no? Totalmente, totalmente. Recuerdo, no sé qué año exactamente, pero que aquí en Écija estuvo nada más que, digamos, la chirigota de Chamorro, como se le conoce. Ahí estuvimos todos, con nuestro carnaval, como tú sabes, yendo de aquí para allá, de concurso, y estuvimos, digamos, lo que fue una noche de copla que se hizo aquí en el teatro, con algunas agrupaciones de Cádiz invitadas, y nosotros como único grupo de... Era lo único que había, claro, exacto, por aquel entonces. Exacto, pusimos nuestro grano de arena en el carnaval de Écija, que es lo que se pudo hacer. Parece que gracias a Dios está resurgiendo, vamos para adelante, ya nueve agrupaciones y que sigan muchas más, ¿no? Claro, exactamente. Muchos hijos de... amigos que se van arrimando, cantera que hubo años atrás por ahí aprendiendo y escuchando, y son los que los tenemos hoy en día, pues, preparando agrupaciones como la que estamos viendo, y yo creo que en calidad ha ganado bastante, bastante. Claro que sí. Leo, porque disfruten mucho del carnaval de 2019, y eso, que cuando usted quiera puede volver, ya lo sabe. Muchísimas gracias, y igualmente os digo a todos y a todos los écijanos que disfruten en la medida de lo posible, cada uno a su manera, y vivan el carnaval lo mejor que se pueda. Mira, nos estamos escuchando en estéreo. Bueno, vamos a hablar con Jesús. Venga, Daniel, que tenemos a ver. De cultura y fiesta ya aquí preparada también. No, bueno, desde ahí, vale. Venga. Vente, Jesús. A ver, vamos a quitarle voz porque si no nos volvemos locos. Bajando el sonido. Es que tenemos el retorno un poco extraño. Venga, ahora, con que Jesús. Si no nos volvemos locos. Jesús, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. Otro año más, ¿no? Otro año más, tío. El Ágora aquí en el Teatro Municipal. Ágora con el teatro y con el carnaval. Un año. Que, bueno, cuéntame, porque tú eres del carnavalero. Relájate. De pro, ya lo sabemos. El Ágora se ha convertido un poco en el centro neurálgico del carnaval cuando no es carnaval, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Toda esa cantera carnavalera año tras año. Ahí seguimos, mira, apoyando a mi forma, lo apoyo únicamente porque es mi fiesta, es la que me gusta, la que disfruto. Yo soy un aficionado, no tengo talento conocido para el carnaval, un aficionado. De cantano, ¿no? De cantar y poco más. Pero me gusta mucho y ya está, y conozco a la mayoría y aquí mezclamos entre trabajar y disfrutar un poco. Me escapo también de... me escapo un poquito también de mi entorno y me sirve para despejarme un poco. ¿Seguimos con el concurso de coplillas en verano? Sí, este año se suspendió porque la fecha no coincidió con varias bodas, pero que este año se propone otra vez, por supuesto, esperemos que sigamos. Este año iba a venir la comparsa de Alcalá, se estaba planteando que viniera también una de Sevilla, pero bueno, al final no pudo ser. Que vaya muy bien, Jesús. Ya saben, aquí en el Ambigú tienen toda la calidad de Ágora concentrada aquí en pocos metros. Buenas noches. Dani. Dime. Seguimos desde aquí, gracias. Venga, hasta ahora. Le decía yo que volvíamos a nuestro set aquí en el Teatro Municipal porque teníamos como invitada a la delegada de Cultura y Fiestas, Verónica Lama. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, delegada, cuéntenos, ¿cómo vamos? Primera noche, bien, ¿no? La primera sesión la pasamos ayer viernes, muy bien. Las agrupaciones estuvieron muy divertidas, el ambiente fue relajado, un ambiente dinámico y además muy participativo. El pregón levantó al teatro a las 600 personas que estaban disfrutando de ese viernes de carnaval y hoy vamos por la segunda sesión, la del sábado. ¿Qué esperamos de esta noche? Hay sorpresa, nos han dicho que hay sorpresa, que nos preparemos a algunos concejales, que hay alguna sorpresilla, pero también nos han dicho que va a ser muy divertido. Digo yo que la fiesta no termina, que hoy sí termina aquí en el Teatro Municipal con las agrupaciones, que son nueve este año las que participan en el teatro, pero que la fiesta continúa en la calle. Tenemos barrio, tenemos la Fuensanta, que nunca deja de participar en el carnaval. Y mucho más barrio. Desde luego el carnaval nosotros aquí en el teatro lo comenzamos una semana antes con la decoración. Llevamos ya cuatro años seguidos en el que intentamos que el ambiente, ya desde el Ambigú, sea un ambiente carnavalero, con decoración de multitud de colores y con tipos de todo, pitos, caretas. Eso ha sido todo elaborado a través de Jero, que de aquí le doy las gracias. Y después, pasado esa semana, las sesiones que hemos, la de ayer, la de hoy, y seguimos con el carnaval. Apostamos por el carnaval infantil, lo tenemos la semana que viene. El sábado estará la pregonera infantil a las 4 de la tarde y el domingo las agrupaciones infantiles por la mañana.
y Fuensanta y otros barrios también se prestan a colaborar y llevar el carnaval a las calles. Qué buena la iniciativa de los niños, que este año tenemos dos agrupaciones, el domingo por la mañana actuarán de Safa. Es cantera, ¿verdad, delegada? Es cantera, poquito a poco es cantera. Es verdad que está costando trabajo, los niños ahora tienen muchas actividades, entre las extraescolares, catequesis, es complicado que ensayen, pero poco a poco sí que estamos teniendo cantera. Casi tenemos tres, la tercera cayó a última hora, pero también nos acompaña una agrupación infantil de fuera, que viene también como invitada, para que vea que la cantera en Écija está floreciendo. Que el carnaval hay que aceptar todo lo que caiga, ¿verdad, delegada? Claro. Es sátira, es crítica y aceptar la lluvia que caiga, ¿no? Hombre, desde luego tengo que decir también que son muy respetuosos. Es verdad que el carnaval se juega con la ironía, con la sátira, pero esta fiesta es así. Es una fiesta en la que la crítica está encima de las tablas. Si no te lo tomas bien, vamos, no puedes estar aquí. ¿Qué le decimos a los écijanos, Verónica, para que vengan a divertirse, que vivan la fiesta, porque el desfile será el día 2 de marzo? Pues que se animen, que participen de los barrios, que es verdad que las entradas se han vendido y que están las 600 localidades completas, pero que disfruten, porque es un ambiente muy bueno, un ambiente muy sano. Es verdad que se están viviendo momentos muy bonitos, porque las agrupaciones están muy unidas entre ellos, y que lo disfruten, que es una fiesta para llevársela cada uno a sus casas y a su familia. ¿El desfile saldrá de Colón? El desfile sale de Colón. Es verdad que participe todo el mundo. Desde aquí ya pido que sea un desfile tranquilo, que sea un desfile en el que prime el colorido, en el que prime la risa y los bailes, sobre otra cosa. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que participe y que vean a la cantera, que vengan a ver a la cantera, que vayan a los barrios y que disfruten de nuestro carnaval. Por cierto, que tenemos un cartel muy bonito, el cartel de carnaval, obra de Paco Castro. Paco Castro es el primer año que elabora el cartel de carnaval, está muy vinculado al carnaval desde hace muchísimos años. De hecho, él es el que ha puesto la letra a Paqui Baja, que ha pasado a cuartos también en el Gran Teatro Falla, y es verdad que es un cartel muy característico de su pintura y muy original. Nosotros encantados de que haya sido este año él el seleccionado. También ya aprovecho para dar las gracias a Solo Arte Creaciones, que están haciendo una labor importantísima, porque todos los atrezos que se colocan en este escenario, que luce tan bonito, son prácticamente creados por Enrique López Morgado, con su empresa, con Jero y con muchísimas personas más que colaboran para que sea más vistoso aún y para que disfrutemos no solo de lo que escuchamos, sino de lo que vemos. Por lo tanto, agradecer también a todo el mundo. Y, por supuesto, esto está en directo. Todos los que no puedan venir, pues pueden seguir a través de Écija Comarca Televisión y que disfruten echando un ratito bueno, si no pueden ser en el carnaval, en el teatro, en sus casas. Delegada, muchas gracias. A vosotros. Que disfruten. A ver qué cae esta noche. A ver, vamos a esperar la sorpresa. Muchas gracias. A vosotros. La delegada de Fiestas y Cultura en el Ayuntamiento de Écija, Verónica Lama, que también está esta noche aquí con nosotros en el Teatro Municipal, acompañada también de miembros de la Corporación Municipal, tanto del equipo de gobierno como también de, en este caso, compañeros de la Corporación, de las fuerzas políticas de la oposición, que no han querido o no quieren perderse esta noche especial de carnaval. Noche en la que abrirá Qué bello es vivir. El año pasado una agrupación que no salió en el Teatro Municipal fue callejera, fueron los Transformers, fueron unos cirujanos vestidos de médico que hicieron las delicias de todos los carnavaleros que, bueno, lo pudieron ver por las calles écijanas, y en esta edición de 2019 han decidido retornar, volver de nuevo a las tablas del Municipal, aunque en un principio ellos querían, pues bueno, volver a repetir la experiencia de salir como callejera. Lo recordarán ustedes como los Gladiato de Cañato, esa agrupación que vinieron de Romanos, de aquella Astigi vieja, y que nos hicieron, pues bueno, poner en escena muchas situaciones de la vida diaria de Écija. Ahora, en 2019, qué bello es vivir. 14 componentes. Las luces se apagan en este teatro y eso significa, señores, que nuestra compañera Cristina Fernández nos va a dar la bienvenida como maestra de ceremonias una noche más.
nuestros amigos del carnaval ecijano que apuestan por visitarnos. Está prácticamente lleno el Teatro Municipal esta noche y todo pues muy pendientes de lo que va a ocurrir esta noche aquí. Desde ya, que comienza esa cuenta atrás. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Comenzamos la segunda noche del certamen de agrupaciones de adultos de nuestro carnaval de 2019. Bienvenidos a todos. Ya veo que venís dispuestos a disfrutar y eso es lo importante. Nos quedan pues unas cuantas de horas para reír, para emocionarnos con todo lo que aquí va a suceder. Y yo, como buena pitonisa, o por lo menos eso intento, Veo que todos estáis ya en vuestros asientos. Y si mis cartas no me fallan, llega una noche cargada de sorpresa. Esta pitonisa disfrutó de lo lindo anoche en estas tablas, contagiándome del ritmo carnavalero, de una colega de profesión que presentó al pregonero, de las coplillas de los grupos que aquí subieron y de un pregón lleno de emociones, recuerdos y sueños para esta fiesta. Pero también vi en mis cartas que esta noche todavía queda mucho por vivir y es que llegan cuatro chirigotas y un cuarteto para hacernos de nuevo sentir la magia del carnaval, el compás del 3x4. La fiesta de Don Carnal. También os tengo que decir que esta pitonisa tiene esta noche su corazón y su mente en su familia, en mi familia, la familia González. Como sé que muchos de vosotros también lo tendréis, los grupos que se suben a este escenario también lo hacen, además ya me lo están pidiendo que lo diga, y sobre todo la chirigota que abre esta segunda noche de certamen. La chirigota del Rivero, que por motivos familiares no nos puede acompañar esta noche aquí. Ojalá pudiera estar aquí Antonio, así que primo, va por ti, va por todos vosotros, porque estas chirigotas ya me dicen que sin ti no son nadie. Tenemos que continuar, o empezar, mejor dicho. Sí, llega la primera chirigota. Y yo esta tarde
Echando mis cartas he visto una buena onda, un buen rollo. Todo es maravilloso. Qué bello es vivir. ¿Se puede ser más lindo que este grupo? ¿O debo sospechar que mis poderes están fallando, como viene siendo habitual, y nada de lo que veo es cierto? Habrá que comprobarlo. Empezamos nuestra noche. Que comience el espectáculo. Con todos ustedes, la chirigota, ¡qué bello es vivir! Se merece dos patadas en la barriga, me parece vomitiva y no debería estar viva. Soy un infeliz, tú puedes pensar, pero la vida es sufrir, por eso me siento tan malamente. ¡Malamente! 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 La matrona a mi padre dijo sin cara de chiste: usted no ha tenido un hijo, usted ha tenido un triste. Ya de chico se notaba que me obsesionaba el drama, porque yo quería que Marco nunca encontrara a su mamá.
con 10 años había logrado que mi abuelo no me abrase, porque cuando estornudaba le gritaba: ¡eso es un cáncer! Con 16 una amiga me dijo: consuélame, mi novio se ha ido con otra, acuera suicidarse, yo lo veo muy bien. Y mi madre, cansa de mis barbaridades, después de darme dos cafés, dijo: vale, a un terapeuta ahora mismo yo voy a llevarte. Que ahora tengo 35, así que ahora tengo frito, porque por él está todo y ve que no mejoro ni tan solo un poquito. Quiere que le dé explicaciones sobre mi falta de ilusiones, por mi desgana ante la vida, porque no veo salida y le doy mis razones. ¡Escucha! El mundo es un lugar lleno de caos, hay guerra por todos lados, también enfermedades que no tienen sentenciado. No existen los amigos, la amistad es una farsa, porque yo solo sirve para rajarte por la espalda. El amor es un fraude, no creo en relaciones, te dicen que te quieren pero luego te lo ponen. Apoyarse en familia es una incoherencia, porque luego se pegan para repartirse una herencia. Si al final todos morimos, ¿pa' qué voy a poner empeño en tener aspiraciones y cumplir todos mis sueños? Si crees que este discurso para ti ha sido mi incordio, pues lo más alegre que llevo en el repertorio. Pero hay algo que me motiva y que me empuja a seguir con mi vida. Lo que me llena, lo que me pone, de transmitirme mi frustración con él. Así que decidí salir un poco de mi casa, con mi bata, con mi chancla y mi taza, y he llamado rápidamente a las 7 personas, la tricona. He llamado también urgentemente a 3 guitarras, acompañado de un bombo y una caja, y he formado una chirigota para amargar tu carnaval y contagiarte mi majona. Lailo, 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 lola, soy el pena del carnaval. Lailo, 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 lola, vengo a bajarte la cola. Lailo, 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 lola, soy el pena del carnaval. Lailo, 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 lola, vengo a bajarte la moral. ¡Tanto aplauso! ¿Cuánto le queda a esto, señores? Si me queréis, irse. Pedro, no te tires. Yo te he dicho a ti, guapo. Yo aquí he venido a cantar. ¡Guapo tú, cojones! No entiendo las ganas de la gente de salir en los carnavales. Venga, apeta, señores. Ojito, ¿eh? Vamos, ojito. Vámonos. 1, 2, 3, 4. No entiendo las ganas de la gente de salir en los carnavales. A mí no me sacan de mi casa con el frío que hace en la calle. Ponte un disfraz, vamos a cantar. Pase que no. Los chirigoteros salen pa' hartarse de arroz amarillo, que a más de uno se le está poniendo la cara de chilo. Y yo no salgo si no ponen cuando lleguen a los bares unos buenos langostinos. En verdad los langostinos ni me gustan. Hay quien me llama aburrido, de ganado por la vida y sin ganas de hacer planes. ¿Tú sabes si le queda mucho a esto? Porque el sofá me está llamando, que yo no salgo en carnavales. Dice, muchos entendidos, que ahora viene el trío y a mí los críos es que no me gustan. Hay mucha gente, mi cara chica puede coger muchas enfermedades. Yo, y yo. ¡Ah! ¡Qué
trío es una parte del paso doble. Que tú no sabes que el carnaval es mi pesadilla. Que yo paso doble ya no escucho ninguno. Que puede dejarte sordo una pavilla. Así que acuérdate de esta carita, que si la quieres ver, vente a mi casa, que en la calle no va a ser. Pero si no viene niña no tiene padre o qué pasa. Ya caigo. Y otra vez pim 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 de lo de mío. Y el pom pom pom. Ya está. Señores, niño, esperarte un momento, hombre, que nuestro Rivero está aquí con nosotros, hombre. Venga, José Emilio, te he dicho que lo saques, coño. Señores y señoras, no entiendo por qué todos vosotros habéis venido al teatro. Pito, señores, pito importante. ¿Vale? Pito importante. La próxima vez un poquito mejor. No entiendo por qué todos vosotros habéis venido al teatro. Aguantar a Cristina Fernández ya de entrada es un maltrato. ¿Eso qué? No me explico por qué aquí se paga para pasar un mal rato. 10 euritos para escuchar 3 mierdas no me parece barato. Y no compensa el desembolso por sentir esa tristeza que desprende Paco Castro. Nos hemos inspirado en él para este disco. No sé cómo no se altera cuando sale el Rafaelillo todos los años dando saco. ¿Tú sabes si le queda mucho a ese? Pero por suerte va pa' viejo y ya tan cerca los infartos. Para colmo pa'l teatro hay que ir andando porque no encuentras aparcamiento y si te entra hambre no hay más cojones que conformarse con chicharrones y más chicharrones y más chicharrones. El aliento que se te queda lo censuraba como asesina con las canciones.
cantar esta nochecita. Es que me han dicho que viene lo del Rivero, que dice que ahora el teatro lo necesita. No dejen que esa banda mamarracho profanen el San Juan, pues no merece tu dinero por cantar. Pero si canta mejor. Yo no entiendo cómo os ha gustado. No lo entiendo. Ya. ¡Que te calle! ¡Tú también! Fernando, me encanta tu vocecita, hijo. O una noche la que te liaron, Fernando. ¡Otra vez! ¡No! El tipo, el que me gusta a mí. ¿El que te gusta a ti? El tipo triste. Ese. Ese es lo que me gusta. Me gusta la gente que está enfadada todo el día. ¿Habrá algo más bonito que un oboe delante de Santo Entierro? Me cago en la cara. Hay que estar enfadado, como nosotros y como la dueña del Hotel Infanta Leonor. Señores, ustedes no se habéis dado cuenta, pero está reído hasta el cámara, lío puta. ¿Dónde estamos reunidos? Vamos de silla que creo, vamos a reunir. Por favor, no le dé la espalda a la gente, que esto está muy feo, hijo. Yo, venga ya, cojones, una cosa rápida, que nos vamos. Esto estamos preparados. Señores, vamos a cantar los cumple que tenemos ganas de irnos, ¿vale? Venga, pues vámonos. Eso es verdad ya. Vamos, chavales. Vamos a cantar los cumple. Venga, vamos a cantar los cumple. Venga, pero algo rapidito, ¿eh? No entretenerse mucho, ¿eh? Ya, la puta. Kiko Peña el lunes fue al programa en donde se giran los sillones. Se cantó un temita de cigala. Atrás. Nadie se dio la vuelta, manda cojones. ¡Qué ganas de morirme! Kiko, no te preocupes que yo te pienso apoyar. Lo vamos a solucionar, por favor no tengas pena. Yo te doy mi sillón y le da la vuelta cuando tú quieras. No tengo ganas de nada, pero si me invita una cervecita me la tomaba. En mi casa, yo solo. Primera vez que toque un show, mi dedito entró como un gusano, dentro de una fresa o de un bizco, y vi que me hacía hueco, y vi que me hacía hueco, y vi que me hacía hueco y metí la mano. Tenía ganas de morirme. El misterio gozaba de plena movilidad. Pude hacer Spiderman y un cine con todo su cuello. Y puse una bombilla por si algún día alquilaba aquello. No tengo ganas de nada, pero si me invita una cervecita me la tomaba. En mi casa, yo solo. ¡Pito otra vez! ¡Me siento hasta mal!
siento hasta mar por la cuarteta, a Marina y su cafetería, traspasó el negocio con su pena y la llamó de menos en la cintería. ¡Qué ganas de morirme! Si a lo que yo le canto después le llega su fin, ya no voy a aguantar más, no voy a tragar más bilis, y le voy a cantar a los cubatas malos que pone el Willy. No tengo ganas de nada, pero si me invita un cubata al Willy, no me lo tomaba, ni en mi casa, ni solo. Señores, esto no puede ser. Todavía no me he equivocado ni una letra, ¿eh? Hago bien. Está casado. Venga, que esto es lo último ya, ¿vale? Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos. Venga. ¡Guapa tú! ¡Guapa tú! Pedro, tírate de verdad, Pedro, tírate. ¡Fulano! Ya por lo menos, vamos a ponernos de pie para cantar popurrí por lo menos. Vamos a ponernos de pie. Sí, sí, sí. Que no hemos fallado cuando levantarnos, ¿eh? Venga. Sin sentimiento ninguno, señores. Sin sentimiento, ¿eh? Sin sentimiento. Venga, vamos. Si tú vas para una entrevista de trabajo con mucha ilusión, si estás estudiando para presentarte a una posición, quieres casarte con alguien porque piensas que es tu gran amor, te aconsejo que no vengas a pedirme ninguna opinión, porque yo te hundo. Porque yo te hundo del todo, en lo más profundo, y me quedo solo. Yo nací para arrebatar tus esperanzas y todos tus sueños, estoy aquí para reventar tus intereses, aunque sean pequeños. Mi objetivo es apenarte, mira si yo me pongo empeño, que cogí al coreano, y por eso está así de serio. Porque yo te hundo del todo. Ahora escucha, aquí empieza nuestro popurrí. Pam, para, para. Es muy pobre el argumento para crear una familia. El niño que soy bonito, lo mejor que hay en la vida. Desde chico ya te arruinan biberones y pañales. De niñato quieren pagar para beber alto en la calle. Cuando llegue tu momento de vejez, te va a meter en el asilo y lo sabes. Si tú vas a tener uno, piensa que el niño lo más seguro te salga un inútil, tipo ciego, sordo, mudo, facha, yonki, cabezudo. No es que sea negativo, así son todos los hijos, que se presente a Fear Day o que te salga vegano, que le guste de ti, que acuda gran hermano, que sea votante de vos, vaya a hermano mayor, o en el peor de los casos, que salga como yo. Fuera, en la pared de mi casa, con la velocita, hay un niño dando y su papá lo está observando todo. Se aburre y chuta con más ganas, y el hijo de puta
del padre mirando y le da igual, se lo consiente y no le castiga. Solo quiero que se vaya y la furia a mí me invade. Así que salgo a mi puerta y grito: ¡fuera! ¡Vete de mi casa! ¡Eres adoptado! ¡Y la pelota al carajo! ¡No des más el coñazo! Ya no juega nadie en mi portal, ya gustó César solo. Cris criminal, el que ha puesto los badenes en la cuesta de la Fore, un cris criminal, ah. Me aviso el doctor que tengo un problema en el meñique, y yo que pensaba el tiro soy el nuevo chenique. Me ha dicho que para la piel yo me pongo una crema. Yo sé que me miente, seguro que tengo gangrena, que el colesterol lo tengo muy alto y estoy convencido que esto es un infarto. Me dice que yo soy un hipocondriaco solo por decirle y morirme pa' cuando. Y morirme pa' cuando. A bailar, a bailar, a bailar, pero baila tú sola, no sea más pesada, más pesada, más pesada, más pesada. Te voy a denunciar. En la calle sin tenía, crecía y vivía una calle tranquila en su día a día. Sin embargo, esta paz ya es cosa del pasado, porque por las noches ahora se ha transformado con cubatas a 3 euros en casa Emilio. Todos los hígados del pueblo están pidiendo auxilio. Le sumas el tabaco, también lleno de gente. La cintería es tu nueva zona de ambiente. Encima al final de la calle Sintería, en el antiguo casino, tenemos a Juan María. Que llega Navidad, que llega Semana Santa, vuestros niños se piden subárselo con falta. En la Sintería, en la Sintería. La Amazona herida se sale del museo y se va para el casino al escuchar este jaleo. Se bebe 3 chupitos, se bebe 3 cubatas y tiene esta postura porque está de resaca. ¡Ja! Si tú me dices ven, no creo que vaya. Si tú me dices ven, escucha que te voy a decir. No me llames para salir el fin de semana, si me llamas yo te cuelgo la llamada. No me mandes más fotitos con cubata y cigarrito, la cachita se la metes a tu hermana. Que yo te vaya paso, yo voy a la discoteca, que yo no voy al fallo, ni tampoco al Tribeca, yo me quedo en pijama. Como una perra en la cama. Si a mi puerta llama pom, 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 pa' que salga digo no, 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 no. Yo me toco los huevos, pom, 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 viendo el canal, bom, aquí en mi sillón. Si tú me llamas para salir de marcha, yo te digo que nada, que tengo puesto en mi llama. Si tú me llamas para salir de marcha, digo como los lunes, buenas noches, hasta mañana. No fue por ahí de nada. Vamos a ver, que yo sé que queréis que nos vayamos. Qué bien, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Qué bien.
me voy, ya termina el sufrimiento. Qué bien, me voy, ya termina el sufrimiento. Váyase al carajo, carnavales y la fiesta, yo prefiero quedarme echando una siesta donde va la gente con disfraces haciendo gracia por lo bien que se está en casa. Y todo el mundo se pregunta que por qué soy tan odioso. Yo les digo, en el fondo soy gracioso. Si tú quieres salir, vete a disfrutar. Yo veré el carnaval sentado en mi sofá. Qué bien, me voy, ya termina el sufrimiento. Qué bien, me voy, ya termina el sufrimiento. A ver si se acaba él. Estoy ya prontito, que supuestamente era cortito. Y como te digo que yo no quería, pero es que al final me he llenado de alegría. He echado un buen ratito, pero yo en mi casa soy más maldito. Ay, Dios mío, que voy a terminar, que parece que llega, que ya viene el final y que por mucho que me alegre, porque ya se está acabando, no se acaba, que volvemos a empezar. Ay, Dios mío, que voy a terminar, que parece que llega, que ya viene el final y que por mucho que me alegre, porque ya se está acabando, no se acaba, que volvemos a empezar. Ay, Dios mío, que voy a terminar, que parece que llega, que ya viene el final y que por mucho que me alegre, porque ya se está acabando, no se acaba, que volvemos a empezar. La chirigota de Rivero, ahí estaban esos artibles, enfadados, tipo triste, aburridos, que nada, que no les gusta el carnaval. ¿Para qué hemos venido nosotros? Pues a verlos a ellos, a pasar un buen rato como nos han hecho pasar lo que acabamos de ver en esta primera actuación de esta chirigota. ¡Qué bello es vivir! A ver si Daniel encontramos a alguien. Esto es tuyo. Bueno, esto es tuyo. Venga. Lo estáis oyendo, ¿no? Gracias por ti. Rivero, esto es para ti, por tus cojones. Esto es tuyo y esta es tu chirigota, siempre, ¿vale? De corazón, por ti y para ti, tío. Un abrazo. Bueno, me ha sentido pésame. Gracias. Por lo bien que lo habéis hecho, lo mal que lo habéis hecho. Yo venir aquí decir. Alguno, hombre, que no sea yo solo. Vale, vente, coño. Y como yo hago las peores entrevistas del mundo, me las vaya a conceder, ¿no? Venga, venga. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Estamos contentos, ¿no? No, no, no. Bueno, nunca. No, nunca, eso no. Estamos amargadísimos. No, no. Contentos, ¿no? ¿En quién os habéis inspirado a la hora del tipo? Pues... ¿O eso viene ya de serie común? Mira, alguno de la chirigota creo que por momento es muy del tipo. Es muy divertido. Me he sentido identificado. Me dice en mi casa que soy un triste, así que. Te ha gustado, entonces te ha gustado, ¿no? No me ha gustado nada. Perfecto, esa es la tónica. Muy bien. Que disfrutáis mucho, o sea, que lo paséis fatal en la calle, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Rivero, te queremos, Rivero. Bueno. Señores, simplemente una cosita, ¿vale? Hoy es un día para nosotros difícil, pero a la vez muy alegre. Porque hemos disfrutado otro año más del carnaval, ¿vale? Pero concretamente de mi amigo Antonio, nuestro director, de Jorge mío. Es el 10º año de carnaval, ¿vale? Y por favor, un fuerte aplauso para Antonio, que debería estar aquí con nosotros, ¿vale? Pues palabras emotivas. En unos minutos seguiremos. También nuestro apoyo y ánimo a la familia González en estos momentos. Pero bueno, la fiesta sigue, continúa aquí en el Teatro Municipal. Hemos visto cómo el compañero estaba con ese grupo, esa agrupación, los del Rivero, que acaba de actuar con Qué bello es vivir. Y el carnaval mayor se vive estos días en el teatro. Pero el carnaval infantil se vivirá aquí el próximo fin de semana. Y ella, la que yo tengo aquí,
Vamos a ver. Sara, buenas noches. Buenas noches a todos. Eso es. Vamos a ver. Tú eres la hija de mi amiga... Pepa. Pepa, que tú sabes cómo le digo yo. La pregonera del patio de butaca. A ver, cuéntame, Pepa. Tú desde Pepa, Sara, que ya estoy yo pensando en tu madre, ¿cómo va ese pregón? Bien, perfecto. Ya lo tendrás más que terminado y venga ensayado y ensayado, ¿no? Y también el disfraz, que no voy a decir ni pío. Eso lo tenéis que descubrir. Pero ni una pistita, Sara, nada, nada, nada. Nada. ¿Súper secreto? Sí. Bueno, ¿y de te ha ayudado alguien? ¿O lo has hecho tú, preparado tú solita? ¿Tu mami te ha echado una mano? Pues sí, lo he hecho con varias personas detrás mía. Sí. Y luego ya sí, hemos pedido prestado el tambor y el bombo porque vamos a hacer una canción de Sabia de Silla y demás. Ya está, ya está. No me cuentes más, no me cuentes más porque si no lo vamos a adivinar. Ahí, en boca cerrada. No, pero no te vayas, Sara. Vente para acá. Que se me va. A ver, Sara, ¿tú en qué cole estás? En el San Agustín. ¿En el San Agustín? ¿Tú eres del San Agustín? ¿Qué curso estás tú, Sara? En segundo. ¿Tú te disfrazas todos los años? Porque yo te he visto disfrazada, tu madre te ha disfrazado a ti, ¿eh? Sí, pero algunos días no estoy disfrazada porque mi madre está harta. Está harta ya. Pero bueno, los coloretes no los pintamos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, un besito, guapa, un besito. Que te vaya muy bien y que te lo pases muy bien. ¡Hala! Sara, Muñoz, Jaime, venga, nos vamos con el compañero Daniel. A ver, Daniel, ¿dónde te encuentras? Pues mira, hablando de carnaval infantil, y yo me encuentro aquí con mi amigo JR, que me han dicho, me han chivado por ahí que está haciendo una labor importantísima con los niños. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué va? Bueno, me han dicho que sí, ¿no? Que estás ahí creando cantera de bombo, de caja, de todo un poco, ¿no? Bueno, yo estoy ayudando un poco. Lo que es el grosso del asunto lo lleva los maestros de la zafa. Lo que pasa es que como está mi hijo y mi hija en la chirigota, pues he hecho una mano y estamos intentando este año de meter ya un poquito de percusión, porque yo recuerdo cuando yo era chico, cuando salíamos las infantiles, nosotros íbamos ya con caja y bombo del tirón y todas las infantiles llevaban caja y bombo. Lo que pasa es que claro, como se está dejando, no que se esté dejando, sino que hay menos infantiles y demás, pues lo que es la percusión se había dejado de lado un poco, porque era mucho más fácil sacar a los niños sin... Pero digo, bueno, vamos a dar un pasito más claro. Que lo que estamos haciendo es intentar eso, de empezar a meterle ya, para que claro, pues si salen muchos carnavaleros, pero no salen percusionistas, a ver cómo hacemos las chirigotas que están saliendo ahora. Nos vamos a tener que contratar. Claro, oye, claro. Uno es tu hijo. Exacto, y mi hija. Y tenemos otro, y tu hija también, ¿no? Mi hija también. Y otro alumno, además, ¿no? ¿Tu hija es esta? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Laura. Laura, ponte ahí que te vea todo el mundo, Laura. Tú ya le das la caja y al bombo y a todo eso. Yo más o menos de mi hermano lo veo, pero yo no sé bien tocarlo. Bueno, pero el papi enseña, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué es JR cuando te vemos ahí encima, otra vez? Bueno, es cuestión de... La verdad, el gusanillo está ahí, ¿no? Hombre, siempre. Y más cuando llegan estas fechas, te gustaría estar ahí arriba, ¿no? Pero el tema laboral, sobre todo el tema laboral. Pues los niños, las extraescolares. Bueno, los niños todo el mundo tiene. Y se puede llevar, pero... El tema laboral que estoy ahora, que tengo muchos turnos, muchas cosas, que al final me podía pasar de que no me pudiera ni siquiera montar, pero vamos, que en el momento que se puede y que esté un poquillo menos liado de trabajo, pues volveremos, seguro, vamos. Yo sé de gente que está ensayando por vídeo de WhatsApp, por videoconferencia, o sea que... Por eso digo, hombre, que realmente excusa no hay. Lo que pasa que también son algunos años montados unos lo harto de otros y muchos años y cuando... En el momento se le aprieta las tuercas un poco laboralmente hablando, pues ya lo dejas un poco. Pero vamos, que excusas nunca hay, porque ya te digo que, como me estás diciendo, pues hay gente que incluso hasta por WhatsApp se aprende las cosas. Que... Bueno, la labor que estás realizando, importantísima también. ¿Eh? Aunque no sea en primera línea, siempre detrás, pero eso es importante. Siempre, hombre, siempre. Si no se colabora de una manera, se colabora de otra. Pero sobre todo eso, yo creo que había que fomentar un poquillo más el carnaval infantil. Porque yo estoy seguro de todos los que salen ahí, por lo menos una vez han salido en lo que es el carnaval infantil, claro. Y si hay tres agrupaciones nada más, y porque Zafa está haciendo una labor muy importante por el carnaval futuro,
que no es tan futuro, porque estos niños que, por ejemplo, han salido hoy, yo los he visto en las infantiles, estaba yo ya en las mayores, vamos, que... Así que, o soy muy viejo, yo... las dos cosas, que el tiempo pasa rápido. También. Por eso, como pasa tan rápido, lo que hay que hacer es lo antes posible empezar a meter carnavaleros nuevos, y si yo puedo aportar mi granito de arena con la percusión, pues se aporta. Pues vaya mi enhorabuena, por delante. Nos vemos en las calles, ¿no? Ahí sí. Como siempre. Venga, muchas gracias. Venga. Carnavaleros de siempre, apoyando la fiesta aquí desde el Teatro Municipal y por supuesto también en ese apoyo al Carnaval Infantil que tendrá su cita el próximo fin de semana aquí en este escenario, en el Teatro de Todos los Ecijanos. El equipo de esta televisión, la televisión pública de Écija, Écija Comarca Televisión, todo al completo para llevarles hasta sus casas la retransmisión en directo de esta segunda noche de carnaval, esta segunda noche de fiesta carnavalesca en la que tenemos 5 agrupaciones. Hemos visto ya a la Chirigota de Rivero con Qué Bello es Vivir y a continuación vendrá Pleno al 15. ¿Recuerdan? La Chirigota de Chamorro en tan solo unos segunditos. A ver, Daniel, cuenta. Bueno, vamos a seguir por aquí por el patio de butacas con esta buena gente que tenemos aquí en el teatro. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Lo pilla usted casi infraganti. ¿Cómo estamos? Pues estamos bien, vamos tirando el tiempo atrás lo mejor que podemos. No es poco, ¿no? Y aquí con esto... No se me contagie usted de la chirigota por, que... Por aquí idea. Sí, ¿no? Claro que sí, hombre. ¿Usted viene siempre todos los años? Yo suelo venir todos los años, este es mi sector. Sí, ¿no? Y además, ya tenemos los asientos fijos. Además que me tiro toda la noche para coger las buenas entradas. También, ¿no? De los que hace noche aquí. Bueno, eso está bien. Entonces tenemos la salud fuerte todavía. Sí, estamos todavía animados. A ver hasta cuándo duramos. Bueno, peor están los que estaban en el escenario hace un ratillo. Como estamos ya apuntados como esta gente con la butaca. Bueno, yo le veo usted más alegre bastante que esta gente, ¿eh? Bastante. La señora, ¿qué tal? Aquí echando el ratito, como todos los años. Cuento. ¿Se disfrazan ustedes y todo eso o no? Ahora no, antes sí, muchas veces ya no. ¿Los niños quizás? Sí, los niños y los nietos, sí, claro, por supuesto. ¿Son más de chirigota, de comparsa, de cuarteto? Chirigota más, nos gusta más. Chirigota. Mi hijo está en una de ellas. ¿En cuál? Nicolás, estos de... ¿cómo son? Los de Paqui Baja. Ah, los Paqui, ¿no?, que los tuvimos ayer, ¿no? Mi nieta Cayetana, una... La chirigotera nata. También, ¿no? Tiene 3 añillos y estaba así, que se desvivía por salir al escenario. ¿Se van a Cádiz a ver al niño o no? No, tuvimos el otro día. Sí. Pero ahora ya no, claro, ya las entradas es complicado, ¿no? Sí. No tenemos entrada. No. Nos la sacaron ellos por internet y, claro. Y estuvimos también en el autobús con ellos. Lo pasamos muy bien. Sí, hombre, se pasa estupendamente. Yo no conocía el Falla y tenía ganas de ir por allí. Bueno, pues ya los veremos el día 20, a ver si damos un pasito más este año. Bueno, por lo menos que se mantengan ahí. Claro que sí, eso es importante. Muchas gracias. Bueno, gente buena, siempre aquí en el Teatro Municipal. Pues personas de todas las edades, las que tenemos en el Teatro Municipal, desde los más pequeñitos, los mayores, que no quieren perderse... Pues esta cita carnavalesca un año más. El teatro, el aforo vendido, como lo está también para el próximo fin de semana, como les decíamos, con ese carnaval infantil. Pleno al 15, sabemos que tienen que preparar escenografía, preparar atrezzo. Vamos a ver lo que nos plantean ellos en esta edición de 2019. ¿Lo recuerdan ustedes? El año pasado fueron los antihéroes. La chirigota de las más veteranas, quizás la más veterana que tenemos en la actualidad en Écija. La chirigota de Fernando, de Rafalillo, en fin, de toda la agrupación de la conocida popular como Chamorro. Los antihéroes, una especie en extinción en 2018. ¿Se acuerdan de los 30 años de carnaval? Y me acabo de enterar, los del Olivo, la callejera que fueron en su día con los 400 y pico, los del Gamonal. Y bueno, regresaron al teatro y lo hicieron el año pasado, pues para hacernos disfrutar de aquellos 30 años y con los antihéroes. A ver, Dani, ¿por dónde sigues? Vamos a ver si hacemos una de mis porritas, esta que me gusta a mí con el Pleno al 15. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo se llama, caballero? Me llamo Juan. Juan. Juan Galaya, hermano del Nico. Ah, que es hermano. Ya, si yo le había sacado el parecido, pero no me atrevía a decir. Porque somos los dos del mismo, bueno, de la misma madre. De la misma madre, seguro, ¿no? Iba a decir una cosa que está muy fea.
A ver, que yo iba a preguntarle. La chirigota que viene ahora se llama Pleno al 15. ¿De qué cree usted que van? Pues yo qué sé, de lo que vamos todos. A veces nos toca una primitiva, una quinela o algo, ¿no? De personajes de fútbol, ¿no? Algo sin similar, ¿no? Bueno, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos una idea. A ver, Nico, tú que estás por aquí detrás, ¿de qué crees que van los Plenos al 15? Yo qué sé, pero es que ya lo vamos a ver ya mismo para que vamos. Yo no lo sé, desde luego, ¿eh? No sé nada de ti. Quiniela de fútbol. Ya veremos. A ver con qué no. Fichajes son. Ahí podría la pizza. Podría ser. A ver. Venga, sigue, a ver, pregunta para ellos. A ver, chicos, veniros. A ver, ¿qué te dice ese grupo? ¿De qué pensáis que va la chirigota de ahora? Se llama Pleno al 15, a ver. De fútbol, puede ser. ¿De bolo? Ni idea. A ver, pero no te pongas de espalda, que si no, mamá no te ve luego en la tele. A ver. ¿De qué crees tú que van? Pleno al 15. ¿A qué te suena? Yo. A ver, ella. A cuando tiras una pelota a los bolos. ¿A los bolos? Bueno, a ver. ¿Puedo decir una cosa? ¿De qué? A ver. Pues de... Pero no pongáis de espalda, que si no, Fali nos ve. Ven, aquí. De rugby y de baloncesto. Bueno, de rugby y de baloncesto. Venga, una cosa cortita que nos vamos. Vale. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! Vámonos con el escenario, que están ya a punto. Pues a puntito están ya de aparecer en el escenario esta chirigota, el Pleno al 15. Hemos visto a niños, a gente infantil que viene a disfrutar del Teatro Municipal, de las actuaciones, y Antonio, pues a Antonio también le gusta disfrutar del carnaval. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llevas el carnaval, Antonio? Pues la verdad, bien y muy divertido por parte, en plan, de todos los grupos y por supuesto del pregonero ayer, que estuvo bastante bien. No sé, me lo estoy pasando muy, muy bien en estos dos días, por lo menos, de los que llevo. Y nada, pues eso. Disfrutando, ¿no? Disfrutando. Y ahora lo que nos queda, que viene el Pleno al 15. Correcto, ahora viene el Pleno al 15, que yo me hago ya una idea, aunque lo sepa, pero... Pero bueno, nosotros secreto. Nosotros calladitos. Pues nada, nos vamos al escenario. Antonio, muchas gracias, que pases buena noche. Igualmente. Gracias. ¡Seguimos! Vamos, que esto no ha hecho más que empezar. De una chirigota pasamos a otra. Ya le dije yo a la delegada de fiestas, Verónica Alama, ayer, que cuando le eché las cartas, algo más vi. Y hoy ella, por sí misma, lo va a descubrir. Veo muchas primitivas, bonoloto, euromillón, apuestas, no sé. Quizás esté viendo otra vez la chirigota no va más. Yo creo que mis poderes siguen sin acertar mucho. Lo mejor es que demos paso a este grupo, que suma un año más a su extensa carrera carnavalesca, ya que entre uno y otro suman muchos, muchos años subiendo a estas tablas. Quiere agradecer esta chirigota el trabajo a Mónica Olmedo, maquilladora, a Mari Vega y Oscar, los encargados de hacerle los tipos, a Jero por su colaboración, dedicarle la actuación, como no, como lo hacen todos los años, a sus esposas, sus parejas y componentes que no han podido salir este año con ellos. Creo que tengo nuevas visiones. Estoy viendo a Rafalillo, a Fernando, a Chamorro, pero qué tipaje tienen. Abrimos telón, que esto no se lo puede perder nadie. A continuación, la chirigota, el Pleno al 15. ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Cómo nos vamos a poner? Bien. ¿Cómo lo vamos a pasar? Bien. ¿Cuántos goles le vamos a meter? Bien. Espuma seca. ¡Hurra! Espuma seca. ¡Hurra! ¡Viva Écija! ¡Viva! ¡Y viva Fuerza Écijana! ¡Viva! Señoras y señores, la chirigota del Pleno al 15 va a comenzar.
No sé si nos van a dejar terminar o vendrá la Policía Nacional y nos detendrá. Pero sí les puedo asegurar que aquí, ahora, en este momento, se va a celebrar el Pleno del Ayuntamiento. A todos ustedes, el alcalde de todos los exianos y exianas, don David García Hosto. Si esto está lleno a reventar. Por alucinaciones, señor alcalde. Esto no está a reventar. ¿No ha visto usted que la gente de la Fuensanta están en Gran Vigor porque no han podido entrar? Pues vamos a ver la política. Tiene usted mucha razón, pero eso está a reventar. Claro que sí, señor alcalde. Esto es carnaval y estamos en el San Juan. ¿Qué me gustaría a mí salir algún año en una chirigota en carnaval? ¡Ay, tú en carnaval! ¡Tú en carnaval! ¡Si tú estás pacardito y poco más! Bueno, bueno, pues que no se diga más. ¡Que comience este pleno carnavalesco municipal! ¡Que va a empezar, que va a empezar! ¡Que empieza el pleno municipal! ¡Que va a empezar, que va a empezar! ¡Que empieza el pleno municipal! Portavoza del Partido Popular, Silvia Trajellas, perdón, Heredia. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Mirad, ¿podemos? Vayamos a empezar. Quiero silencio y que me dejéis hablar. Es una cosa muy importante. Una cosa para invertir en person lo que os voy a contar. Y una urgencia para el pueblo estética de primera necesidad. Oh. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de expresar! Pero una cosa no me cuadra a mí. Señor Heredia, ese acento que usted tiene no es de aquí. Claro, porque este acento se me ha pegado de tanto ir a Madrid. Por cierto, señora Heredia, ¿cómo le va por allí? Uf,
Madrid. Madrid es lo más. Hola, en Madrid voy a la boda. Nadie a mí me controla. Y me corro queso, pa' mí que soy la más mona. Hola, en Madrid voy a la boda. Nadie a mí me controla. Y de por congreso, pa' mí que soy la mamona. Sí que es, sí que es, sí que es. Pa' mí que es la mamona. Sí que es, sí que es, sí que es. Pa' mí que soy la mamona. ¡Pepa! ¡Mulona, mulona! Señora Heredia, ¿puede usted dejar de bailar y podemos continuar con el pleno? Sí, mi gordi. Tiene la palabra. Hoy quiero alzar la voz en estas elecciones y denunciar el estado caótico de la Plaza de Toros. Hace muchos años que allí, very years old, que allí ya no se escuchan los soles. Pero si allí con la de matorrales que hay, ¿cómo no te ponga a torear caracoles? Pero eso lo tenemos que solucionar, claro, malo, bueno, pues si hay matorrales. Si hay matorrales y caracoles, pues la llenamos de cardito hasta arriba. Llamamos a David del MoMA y hacemos una caracola. ¡Vale! ¡Bueno! ¡Protesto, señor alcalde! Tiene la palabra el portavoz del Sanguí Visto, digo, del Grupo Visto, Fernando Rey. Desde que estuve niña en la baba, baba. Guapo, vete para adelante. No se me puede olvidar. Este caso. Tanto caí desde mi ventana, tacito leono. Desde mi ventana pude contemplar la caleta que es mi alma. ¿Pero qué coño está usted haciendo? Lo siento, es que me he visto aquí en el teatro y con tanta gente me creía que estaba dando un concierto. Lo que yo quería decir es que si van a dar una caracola, cuente conmigo para cantar. ¡Guapo! ¡Guapísimo que eres! Turno para el portavoz de Manteca y Fijara, digo, de Fuerza y Fijara, tiene la palabra el señor Angelillo. Señores y señoras, hoy traigo el proyecto definitivo para acabar con el paro de esta ciudad. Un proyecto grandioso, sensacional, espectacular, muy, muy bueno. ¡Coño! ¡Si se parece usted a José Luis Moreno! Ocuparemos las turquillas. Bien. Vamos a sembrar 450.000 olivos en todo el campo. Bien. Y entre olivo y olivo, una caja fresquita de botellines de Cruzcampo. Pero eso es una barbaridad, mi brother Angelillo. Con esas orejas de soplillo. ¿Tú te piensas que con tu inteligencia solidaria y manifiesta y esa ingesta continuada de lúpulo de cerveza los paraban a rendir? Rendí, no sé si van a rendir, pero nos vamos a pegar una pecha de reír. ¡Eso sí, eso sí! ¡Qué locura! La ecuación de trabajo, olivas y Cruzcampo
se caen por su propio peso. Tiene usted razón. Yo le añadiría también una tapita queso. ¡Se acabó! ¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Yo quiero protestar! ¡Yo quiero un bitter car! ¡Yo quiero una pizza, familia! ¡Yo prefiero un melena! ¿Dónde va a parar? ¡Y una de Ricky sin cebolla, que eso está mortal! ¡Silencio! ¿Qué me queréis matar? ¡Esto no lo consiento! Por cierto, el corazón ahora mismo no me lo siento. ¡Ay, Dios mío! ¡Que el alcalde se nos va! No preocuparse, que la congresista del PP te va a salvar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría no sabrá. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Chiquilla, qué manera de excepcionar. Me ha dejado usted impresionado. ¿Qué? ¿Que le ha gustado? Ha sido mi lenguaje del PP lo que te ha salvado. Que si me ha gustado, yo creo que hasta me he enamorado. ¡Ay, mi David! ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¡Hasta que se seque el malecón! Compañero, que aquí nadie nunca ha entrado por dinero, que lo primero de la ciudad. El pueblo se divide en dos, el pueblo se divide en dos, los que viven como Dios manda y los que mandamos vivimos. Eso sí, muy preocupado por todos ustedes. Los pasos dobles. Hay gente que no puede entender que yo este año y otro año.
que se extraña de que haga carnaval con mis años. Hay gente que me dice que lo ve, de que ya soy mayor. Gente que no puede comprender que esto va con mi forma de ser, porque tengo ADN de chigotero. Cuando llega febrero, yo mi alma renuevo y me arranco la pera de todo un año entero. Lo he perdido para decirle a mi pueblo que lo quiero. Todos los años está aquí el mío. Tienes que curarme de cariño y tu aplauso. Sería una condena que no quiero soportar. Por eso te digo, amigo, que no entiendes mi delirio. Que esto es parte de mi vida y disfrutando sigo. Que no te miento, te juro que a compadre 3x4 ya no hay más que hablar. Soy chirigotero puro. Fijarse en la malla de mi melena. No me gustan los pijos, soy de clase media. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Y Darío! Vamos a estar a la altura de esta gran ciudad con 3000 años de historia.
Vámonos, señores. ¡Señor alcalde! ¡Quiero elecciones generales ya! ¡Alcalde, ponme en caseta! Pues eso no puede ser. ¿Por qué? Porque nos vamos a los cumpleaños. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niño! O la Basón, ¿cuál de las dos es más elegante? Una morena muy inteligente y su partido los populares. La otra rubia también muy lista y su partido ya ni se sabe. Señor alcalde, cuestión de orden. Este pleno es un cachondeo. Las dos son portavozas y hablan muy correctamente. Son muy modernas, son mujeres independientes. Y aunque difícil, el dilema se ha resuelto, solo ha sido un momentillo. Quien tiene más figura y más elegancia, sin duda alguna, es Rafaelillo. Habéis notado que falta un partido en el pleno de esta corporación, pero saben que nuestra chirigota siempre tuvo. Y hay en el pueblo muy buenos bares. Y si te pides una lumina, cuando la pones llevas a un traje. Ya se acabaron aquellos bares de papas bravas y calimocho, que te limpiaban la mesa entera con la bayeta que olía a chocho. Dale una agüita a la bayeta, Florín. Y este fin de semana me fui yo a un bar de eso. Vaya minimalismo de comida y de proceso. Y vino el chef y preguntó cómo ha encontrado usted la carne a la brasa. Pues la he encontrado yo de puro milagro, estaba debajo de una gabarra. Habréis notado que falta un partido. Chirigota, siempre tu boca, box. La para, pa, parara, pa, para, parara, la para, pa, parara, pa, para, para, parara. ¿Cómo somos, colega? ¿Cómo somos, colega de los concejales de Podemos? Nos invitaron a visitar el chalet de Iglesias y la Montero. Nos fuimos en el trompo de flores muy despacito por la autopista. Y cuando vimos esa piscina dijimos ¡viva los comunistas! No van a tirarse a bombar tarde. Y fuimos al Mercadona a comprar la barbacoa. Compramos 100 litros y hasta anchoa. Y cuando fuimos a pagar, Pablito Iglesias se hizo el tonto el primero.
y dijo el rejón, eso es normal, se lleva fatal con el monedero. ¿Habéis notado que falta un partido? Puesto muy chulo y con el tema de Gibraltar nos han mandado a tomar por culo. Dicen que es suyo, que son muy serios y que no cambian ningún detalle, y luego vienen a fuego y hola y van en pelota por la calle. Escucha, parte un barco me interesa más, y nosotros morimos. Mandamos al angelillo para que negociara y se puso pesadillo. Y después de escuchar 6 horas al angelillo, Teresa dijo abandono. Le dieron Gibraltar 3 botellas whisky y le regalaron todos los bonos. Habéis notado que falta un partido. Asambleario y partidario y libertario y bancalario y de Mario. ¿Se escucha? Más fuerte. Vamos a proponer una serie de medidas para incentivar el turismo y atraer un montón de forasteros. Proponemos ampliar bar chico 2 metros, que cuando entra el tren ya no cabe ni la duda. ¡Bien! Por supuesto, ya no es que hago propuesta puntera. Vamos, que la cafetería de los Arcos de Santa María meta un refuerzo, una minita de ayuda. Silencio, por favor. Vamos a montar una playita en el Corrí, con su gorcita llena de crema, sus pibas buenas y su viejo verde con la picha afuera. Y un parque acuático en el Barrero.
con sus dos buenos bares, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Los dos bares vacíos y todo el mundo en el aparcamiento comiendo. Y por último, pero no menos importante, vamos a dotar a nuestra localidad de un ferrocarril y medios aéreos. Hasta aquí pedimos. Vamos a ver, si el tren varios años ya lleva funcionando y por nada y menos te lleva a una comunión, a una boda o al cuatro puertas. Lo que sí veo claro es el tema aéreo y que el futuro son los drones. Por eso en este pueblo, en Écija, hay muchos ladrones. ¿Dónde? Yo donde voto, 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 voto en carnaval. Y en elecciones que me voten los demás. Al bote, político el que lo vote. De Izquierda Unida, como partido de la izquierda y ecologista, queremos denunciar el estado de la perrera municipal. Y pedimos que se establezca un punto donde mi perro pueda cagar. Muy bien, Beli, muy bien. Otra vez. Pero si esto también se hace, ¿no te has dado cuenta que se les pone una pegatina amarilla en el suelo para que sus dueños y sus perros sepan dónde cagarse? Yo donde voto, 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 voto en carnaval. Y en elecciones que me voten los demás. ¡Vamos, vamos! Al bote, político que lo vote. Con el pleno. Turno para la concejala Mónica Bascón. ¿Del dónde vamos a ir a parar? Perdón, del PEA. ¿Y quién es? Soy yo. Fernando Reinador de Carajo. ¿Y qué vienes a buscar? Mi partido. Buenas tardes. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. ¡Un momento! Fernando Reina y Mónica Bascón. Antes de continuar, ¿podéis contarnos qué os pasó y cómo llegasteis a esta situación? Se nos rompió el PA por no ajustarlo. Por tanta suma y resta sin medida. Por no hacer la cuenta a diario. Se nos quedó en los huesos un buen día y una mañana gris al levantarnos sentimos un brujío en la cartilla, sacamos el estrato y dijimos se nos rompió el PA. La última vez que viajaste tú fue para ir a Guadalpara en autobús
y lo más lejos que ha podido viajar. Al Cerro Perea a desayunar. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, yo voy a revertir esta situación. Échame la culpa, si la última vez que fuiste a bailar fue un concierto que dieron en el total. Y lleva la ropa de cuéntame, pa' frenar el coche, sacas el pie. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, yo voy a revertir esta situación. Échame la culpa. Chino, chino, mandarín. Vino un chino, puse un pan. Mandarino, puse un pan, no tenía nada. Cara de bueno a comprar, él decía. Traía millones y grandes fichajes. Y decía, primera, os voy a llevar. Por no ver al chino, chino, nino, nino, na. Estaba más tieso que el codo un Playmobil, la madre que lo parió. Y se quiere ir, sarta o bollete y torta manteca, y ha dicho que os den por ahí, que ya estoy yo en Pekín. Y me tratan como una princesa y hacen lo que digo. Yo soy la más guay del congreso, conmigo yo flipo. Yo estoy preparada, te juro, puedo gobernar. Me pongo un 13 de 10 cuando empiezo a charlar. Nunca había sentido que era tan grande. Y es que mi partido me vuelve salvaje. Y me ha dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. Pero la alcaldía pa' cuando. La cadilla pa' cuando. La cadilla pa' cuando. La gente te mete miedo de que vos pronto llegará. Yo mientras no llegue mi suegra, no me asusto por nada. Con la puerta giratoria, el sueño continuará. Y ahora te voy a explicar dónde al final vamos a acabar. Ahora vas con el pear que es tan elegante y nada choni. Se va a quedar de modelo en el escaparate del Sony. Con la puerta giratoria, el sueño continuará. Y ahora te voy a explicar dónde al final vamos a acabar. Al angelillo que le gusta tanto el campo y tiene buen trato, lo amarea en el barrero dándole de boca a todos los patos. Con la puerta giratoria, el chollo continuará. Y ahora te voy a explicar dónde al final vamos a acabar. Y a nuestro querido alcalde con ese cuerpo y tan buena onda, no lo van a colocar en medio de la calle de Rotonda. Con la puerta giratoria, el chollo continuará, tranquilo que al final todo nos vamos a colocar. Canalla, la Rusela y su bandero.
El pleno al 15. La chirigota presidida por el señor alcalde, en este caso por Fernando, el chirigotero. El pleno de la corporación representada en esta chirigota ecijana, que han puesto de manifiesto pues situaciones que se dan habitualmente en el pleno con la participación de los distintos portavoces que conforman la misma. Ahí ese pleno presidido por todos los ediles, de un lado como de otro, tanto del gobierno como de la oposición. Y ahí están, fíjense ustedes, saltando de alegría, lo han hecho genial, lo han disfrutado. Y ahí han estado ellos dándolo todo en este escenario en el Teatro Municipal, con esa representación del pleno. El pequeño Edu. Venga, a ver, Daniel, con Jorge. Bueno, Jorge, enhorabuena ante todo. Bueno, Jorge o Jordi. Jorge también, sí, en definitiva. Domínguez o... En fin, que me lío, que no sé ya lo que digo. ¿Qué tal? ¿El pleno bien? ¿Ha terminado bien? ¿Habéis podido hacer todas las preguntas y esas cosas? Sí, sí, yo creo que a través de los temas que hemos tratado, la ciudad puede ir hacia adelante. Por fin nos hemos puesto de acuerdo todos y creo que vamos a funcionar. Señor Carlos Onetti, ¿qué tal todo? Mira, aquí ha salido todo lo bien que queríamos, pero bien, carajo, esto ha estado espectacular. Bueno, esto lleva mucho tiempo de documentación, creo yo, ¿no? El meterse en el personaje y el... Sí, claro, llevamos yendo a los plenos desde hace 3 años. Desde que erais chico. Desde hace 4 años, exactamente. Llevamos yendo a los plenos y yo creo que estamos trabajando por la ciudad y que se ha visto un progreso, porque esto de ser 15 concejales día a día investigando los temas que pueden mejorar la ciudad y que nos pongamos de acuerdo para lo mismo. Les recuerdo que tienen un tiempo limitado, ¿eh? Sí, sí, pero por alucinaciones, señor Daniel. Permíteme que diga que hemos hecho esto con todo el cariño del mundo. Lo hemos medido todo muy bien para que nadie se sienta ofendido y lo que intentamos hacer un poquito de carnaval con su crítica que también pega en este año de elecciones. Yo creo que reírnos nos hemos reído muchísimo. Enhorabuena de verdad por ese humor que tenéis siempre y por traer temas locales también aquí al teatro. Sí, eso fue una decisión que tomamos en septiembre de hacer este tipo Era por unanimidad también. Sí, por unanimidad. Solo temas locales desde el minuto 1 hasta el final y con eso hemos dejado otras cositas atrás, como ir a concursar fuera o ir a Cádiz. Pero vamos, merece la pena, merece la pena. Claro que sí, muchas gracias, enhorabuena de nuevo. Jorge Arribas, director de la agrupación y bueno, toda esta buena gente con la chirigota del Chamorro. Pues dejamos al señor Jordi o Jorge Arribas y venimos a buscar a... Bueno, hay que encajar la crítica, Ángel. Bueno, y tú, qué mejor que nadie para ello, que eres carnavalero. Efectivamente, todo se trata de eso, de echar buen rato, aceptar las críticas, porque entonces no estaríamos en esta fiesta, ¿no? Y también se trata de eso, de echar buen ratito, de alegrar y, como tú bien dices, y aunque sea repetitivo, pues aceptar las críticas. Entonces, desde luego, siempre la aceptan. Y de hecho, desde el año 67 no he perdido ni un carnaval. No ahora, porque vienen algunos políticos como han venido hoy, porque ayer prácticamente estaba ya nada más que yo solo, aquí arriba. Y los políticos tenemos que estar en todos los eventos posibles. Además, estas fiestas tradicionales, como pueden ser ferias, Semana Santa, ahora y carnaval, yo creo que los políticos tenemos que ser parte representativa del pueblo y tenemos que estar en todos estos eventos. A uno le cantarán más, a otro le cantarán menos, unos son más conocidos, otros menos conocidos, y sobre todo en carnaval, hombre, si eres demasiado serio, es muy difícil que te cante, ¿no? Porque en esta vida puede ser serio, pero no triste, ¿no? Y la verdad, yo tenía una ventaja sobre los demás porque yo más o menos sabía. Tú sabías algo, tú sabías sí, mucho. Claro, bueno, porque tú sabes que la familia es carnavalera. Aquí está, tú sabes que es mi hermano que ha hecho de Silvia Lidia, sí. Mi sobrino que también ha actuado el anterior chirigota. Yo creo que la cantera, la familia García no va a haber problema ninguno. También, todo el mundo sabe que yo en los primeros años me tiré 10 o 12 años saliendo en carnaval. Hombre, Ángel, yo te recuerdo aquel famoso cuarteto que no se nos puede olvidar. Y además es curioso. ¿Cómo era? Rata, ta, 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 ta. Además, fue gracioso porque hoy, después del 97, que sí. Lo hice yo cuando la inundación, que hice un pleno
ahora, después de 22 años, ha vuelto otra vez un pleno al ayuntamiento. Pleno al ayuntamiento, verdad, es cierto, curioso, cierto. Mucha gente no han caído en eso, porque me estaban comentando y dicen, tú sabes que tu hermano, digo, sí, van de un pleno, digo, pero que el primer pleno no es, el primero lo hicisteis vosotros. En un cuarteto, sí, en el año 97, el famoso cuarteto. En el Cabrera. Que quedará para los anales del tiempo, para la historia. Que digo, hombre, vamos, escúchame Ángel, que el carnaval es, y voy a usar palabras de su eslogan, por y para el pueblo. Correcto, yo creo que el eslogan nuestro lo llevamos en el partido ese, por y por el pueblo. Yo tengo que decir, porque hasta ahí, hoy mismo en lo que es la actuación, se ha reivindicado, ¿no? El que me lo ha invitado, que ha hecho muy bien, que es David, porque ese personaje quería que fuera yo, porque él sabe que vivo para el pueblo, lucho por el pueblo, sigo en mi trabajo, no como de la política, como siempre lo he dicho. Y entonces, pues, la situación y la forma que me ha representado, a mí me he sentido orgullosísimo, ¿no? Y que todavía, después de muchísimos años sin salir en carnaval, que toda la chirigota a lo largo de estos 20 años te sigan cantando y te sigan reconociendo tu trabajo a diario, pues de agradecer. Unos con más arte, otros con menos arte, otros con más picardía, otro. Pero esa es la solera y la ironía del carnaval. ¿Volverá Ángel algún día a subirse a las tablas del teatro? Sí. De eso, a mí mi ilusión, más que subir, es hacer pregón. Yo tengo varios pregones ya. Además, siempre lo tenía en la mente, por si algún día falla alguno, digo, mira, coño, no tiene problema que lo hago yo. Yo, además, lo tengo hecho en plan verso, me gustaría hacerlo un día, más que salir otra vez cantando. Pues después yo disfruto la Cádiz con todos los grupos. Yo prácticamente me sé las canciones de todos los grupos. Ya de hecho, por ejemplo, la de Cádiz, voy a ir el miércoles a verlo. Bueno, me lo sé prácticamente todo el repertorio. Y prácticamente el repertorio de todos los que actúan. Así que a lo mejor en los próximos años pues, puedo salir. Pero a mí me gustaría, si saliera otra vez, aparte del pregón, en un cuarteto. Yo ya de chirigota no. ¿Por qué? Porque en un cuarteto se encuentra uno más cómodo es uno. Dice lo que piensa, porque claro, una chirigota es de muchísima gente. Entonces tú no puedes decir todo lo que tú piensas, porque es imposible, son tanta gente. Pero en un cuarteto, somos cuatro, tenemos 40 o 50 minutos de repertorio. Si me dejan, me tiro 5 horas. Pero hombre, no. Pero en este tema, yo creo, a mí, de hecho, es lo más difícil. Pero a la vez lo más agradecido, el cuarteto. Porque está todo el mundo pendiente de ti, son los cuatro. Estás mirando al público, está haciendo verdaderamente está haciendo un teatro, porque tú estás solo. Si te equivocas, te equivocas tú. En una chirigota, en una comparsa, te solapa a los compañeros. Ahí no, ahí la capacidad de memoria la tiene que tener, y la retentiva, y la picaresca, y tener una salida en un momento dado, cuando te quedes en blanco, total. Pero en fin. Pues Ángel, que muchísimas gracias y que siga usted disfrutando del carnaval, las horas que nos quedan. A ti, siempre, por muchos años que te sigas presentando como llevas. Bueno, lleva todo. Presenta la feria, la Semana Santa, los carnavales, los pregones. Esto es así. Para terminar, es que muchísimas veces, es verdad, tú te ves en los eventos, la Semana Santa, vemos lo mismo. Ve a los carnavales, vemos lo mismo. Claro. Vamos al fútbol, vemos lo mismo. Y somos un grupo de gente que al final somos los que movemos el mundo. Porque si todas esas personas que no se movieran, esto sería, vamos, no sería España ni sería Asia, sería otro pueblo distinto. ¿Por qué? Porque aquí hay desde siempre, hay bar fútbol, son las mismas mil personas, pero es que va a Semana Santa son la misma gente. Pero es que incluso hasta la feria, ve a la misma gente. ¿Por qué? Porque son la gente que verdaderamente le gusta dinamizar, que el pueblo avance, que el pueblo esté necesitando su trabajo, porque hay mucha gente para, pero también el divertimiento también le gusta a la gente, y a la gente le gusta disfrutar, deseando que haya un poquito de trabajito, que la gente tenga un poquito de bonanza económica para salir a los bares, disfrutar de los teatros, disfrutar de las óperas, disfrutar este caso. Del carnaval, que para mí que viene. De la ópera, ya se me está poniendo usted muy serio, ya está muy serio, es de la ópera. No, Ángel. No, bueno, los fundadores. Que me tengo que ir con Daniela ahora, al patio de butaca. Que muchas gracias y siempre. Que a disfrutar. Igualmente, que lo pases bien, que yo sé que tú lo pasas bien. Y a todos tus compañeros, que gracias a vosotros, en definitiva, disfrutamos todos nosotros. Ustedes disfrutáis ahí, pero estáis trabajando, ¿no? Y algunas veces también se disfruta. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Valle, y hasta el año que viene aquí estaremos. Gracias, Ángel. Siempre. Ángel García, que ha sido parte de esa escenografía que se ha montado en el escenario, y nos vamos al patio de butaca. Daniel, a ver, cuéntame. Ay, yo tengo agujetas de reírme, ¿eh? Sí, ¿no? Me duele la barriga y todo. Bueno, vamos a hablar con esta señora. Buenas noches. Buenas noches. Uy, me dice, uy. ¿Cómo se llama, señora? María del Valle. María del Valle, ¿está disfrutando de la noche? Mucho, 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 mucho. ¿El pleno le ha gustado? Me ha encantado.
Me he hartado de reír, pero muy bien. Ha tenido todo el arte. Todo el arte del mundo. Ese alcalde ahí dándolo todo. Además que es verdad. Bueno, carnavalera, ¿no? Mucho. Desde el primer carnaval de Blas Infante. ¿Desde siempre, entonces? ¿Desde que existe el carnaval? Bueno, claro, existió siglos atrás, pero desde el nuevo carnaval sí, ¿no? Eso sí. ¿Y usted? Y mi niña también. También, ¿no? ¿Se disfraza o no? Yo ya no, pero cuando tenía los niños chicos, desde siempre. Se echaron novia y ya se acabó todo. Bueno, pero usted se puede disfrazar si usted quiere. No, pero ya no. Ya los nietos no quieren, ya no. Ya disfrutamos con ellos, ¿no? ¿Cómo se llama la peque? A ver. Nerea. Nerea, qué guapa, Nerea. ¿Te vas a disfrazar este año, Nerea? Sí, pero todavía no lo sé. Uy, es que aquí somos muy de improvisar en Écija, a última hora, ¿verdad? De coger lo primero que pillamos y ahí nos ponemos, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado la chirigota? Sí. Era muy gracioso. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Gracias, señora. A ver por aquí detrás. Yo hago los atracos aquí a mano armada. Bueno, ¿este hombre es carnavalero o no? Yo sí, carnavalero. ¿Cómo te llamas? Yo, Adrián. Adrián, ¿qué tal? ¿Lo estás viendo hoy? Estoy disfrutando mucho. Sí. Muy graciosa, ¿no? La chirigota. Ahora tenemos el cuarteto, me parece, sí. El ahora nos vamos a rimar todavía, creo yo. El cuarteto tiene todo el arte. Ahora nos vamos a rimar que antes, creo yo. Con mi primo Copete y toda esa gente. Que, bueno, que ¿vinisteis ayer también? No, ayer no pudimos venir. Ayer no, porque él trabajaba ahí. Trabajo manda, ¿no? El trabajo manda, ¿no? El trabajo manda, hijo. Bueno, ¿no os atrevéis vosotras a salir en chirigota y esas cosas o no? Yo se lo he dicho a él, lo pasa que es muy vergonzoso. No sé, muy vergonzoso, la verdad. Bueno, muchos de los que veis ahí son gente tímida también, aunque parezca lo contrario, ¿eh? Eso lo digo yo a él, lo pasa que él, soy vergonzoso y no lo intenta. Digo, chiquillo, inténtalo que no te va a pasar nada. Yo creo que en el momento que pruebes ya no lo deja. A lo mejor por eso no quiere. He dicho que salgan en comparsa, chirigota, pero digo que no me veo capaz. Que... Bueno, a ver si lo convencemos y el año que viene lo entrevisto, pero allá arriba. Muchas gracias. Pues el compañero Daniel Pastrana en el patio de butacas, con ese público que nos hemos quedado prácticamente en cuadro, Daniel, con el cuarteto que viene ahora. En cuadros y además yo creo que estarán casi preparados, así que si me permite me voy a asomar. Venga, asómate y nos cuenta. Nos hemos quedado en cuadros, es el cuarteto que viene a continuación, es su séptima edición en el teatro. Ahí está Raúl, Rafael, Jesús, Juan, los hermanos Montero, que son los que llevan adelante este cuarteto, que el año pasado, por cierto, en 2018 no salieron, y que en este año pues tenían muchas ganas de volver de nuevo al Teatro Municipal y darlo todo y hacer divertir a la gente. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos rocieros? Esa fue su última edición en el año 2017, se llamaban Arrieros Hemos y en el camino nos encontraremos. Aquellos rocieros con su carreta, con su buey, con el caballo. Alcántara, que hizo también, como recordarán, un cameo a modo de homenaje que le rindió el que fue también en su día su cuarteto. Este año, pues vamos a ver, porque nos da también mucha vuelta a la cabeza, son muchas posibilidades las que se nos puede presentar en cuanto al tipo o en cuanto a esa parodia que van a realizar estos chicos esta noche aquí en el teatro. Después, justo después del cuarteto, tendremos el descanso de la noche. Haremos una paradita y nos quedarán dos agrupaciones que yo les recuerdo que son la Chirigota de Fernando, En la Puerta Te Espero, que vuelven a llamarse igual que el año pasado, y la Chirigota de Paco Pepe, que vuelve a cerrar el carnaval de Écija con Los que Llaman dos veces. Eso es lo que nos queda por delante en esta noche todavía larga, por delante en la televisión pública de Écija, en Écija Comarca Televisión, llevándoles en directo el carnaval desde Écija para toda la comarca y evidentemente para todo el mundo. A ver, Daniel. Bueno, vamos a hacer otra porra. Venga, que venga, este año pregunta. Le he cogido yo el gustillo a preguntas. Buenas noches. Otra vez. Que digo yo, ¿sabes que viene el cuarteto? Sí. Se llama Nos Hemos Quedado en Cuadro. Sí. ¿De qué crees que van? Bueno, vayan, no sé, es que te pone a pensar y cualquier ahí cosa. Está la gracia de los nombres. A ver, ¿tu apuesta? ¿Mi apuesta? Pues
de cubo de rubí, otra cosa. Cubo, bueno, mira, mira, de cubo de rubí, vale, me mola, me mola. A ver por aquí, buenas noches, me pongo por aquí detrás. ¿De qué creéis que va el cuarteto? Nos hemos quedado en cuadros, a ver. Ni idea. Ni idea. Me sorprende de cualquier manera. De la Mona Lisa. No sé, no sé, yo digo. No sé. Venga, decí algo, ¿no? Nos hemos quedado a cuadro, ¿se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué os sugiere? Nada, no sugiere nada. No, no. A ver, David. Buenas. ¿Qué pasa? ¿De qué crees que va el cuarteto? A ver. La verdad es que no. Por el nombre yo no deduzco nada, ¿no? Espero que me sorprenda, ¿no? Oye, ya te vimos, pero de figurante, ¿no? De figurante, este año de figurante, ¿eh? Sí, ¿no? Estamos a trancuzan y yo de esa manera. No salimos entonces este año. Este año no, este año no. Hay un descansillo y de Piru no. Y pidió que no colaboramos con él y hemos colaborado y está. Y esta es la parte que salimos este año. Bueno, bueno, que también es un momento de gloria. Este año lo bueno que tengo es que estoy disfrutando de esto que hace muchos años que no podía verlo. Y eso es lo bueno que tiene. Tiene su parte buena y su parte mala. ¿El año pasado estuviste? Sí, sí. Yo llevo... Bueno, ¿cuántos años seguí? No me acuerdo ya cuántos años llevo seguido. Yo sé que los últimos años te he estado viendo... Sí, sí, el año pasado sí. ¿Y desde cuándo que no salgo? No lo sé. Ya no he perdido ya el año. Bueno, pues nos apagan las luces, así que vamos al escenario. Vamos. Gracias. Pues lo dicho, nos vamos al escenario porque saldrá a presentar Cristina Fernández para dar paso al cuarteto. Nos hemos quedado en cuadro. Regresan, como les decía anteriormente, a las tablas del municipal para representarnos, a ver, esa parodia que nos traen preparada para este año.